Bueno, creo que ha sido una jornada tediosa. Desde la mañana, pues había un ambiente medio raro en todo el Congreso, pero bueno, gracias a Dios, pues se pudo llevar algunas conclusiones, de repente no del todo agradables. Creo que Die Stronger, nosotros y Real Santa Cruz, que se abstuvo, fuimos los que votamos en contra. Y bueno, hay que respetar a la mayoría, ¿no? ¿Qué les han dicho cuando se vuelven a reunir? ¿Hay una propuesta que ya la federación les hizo llegar, un tentativo? No, para nada, tentativos no. Pues se han dicho que se va a iniciar un nuevo torneo. Todo dependiendo qué nos dice la Conmebol, ¿no? Si la Conmebol está de acuerdo en cancelar el campeonato, pues se iniciaría un nuevo campeonato y pues en la próxima reunión recién se analizará la metodología y pues el sistema de campeonato, ¿no? ¿Le aseguraron de que iban a continuar con, iban a empezar con igualdad de condiciones o iban a comenzar con menos 6 puntos? No, eso es lo que precisamente yo pregunté casi al término de la reunión. Les hice el hincapié en eso, cómo se iban a hacer para los descensos y cómo íbamos a quedar nosotros. El presidente de la federación, el señor Costas, dijo públicamente a todos los delegados y a todos los presidentes, delante de todos los presidentes, que íbamos a empezar en igualdad de condiciones. Y bueno, esperemos que se cumpla eso, ¿no? ¿Empezar en igualdad de condiciones? No, pues igualdad de condiciones es empezar todos con el mismo puntaje, ¿no? ¿Esto quién le dijo para darle tranquilidad a la hinchada que hoy preguntaban todo el día cómo empezarían? No, eso dijo verbalmente el presidente de la Federación Boliviana. Lo que pasa es que en la conferencia dejó en condicional esto de la quita de puntos. ¿Cómo empezaría Wilstermann, no? La verdad no escuché lo que dijo, pero yo te estoy diciendo lo que todos hemos escuchado, lo que todos los delegados y presidentes han escuchado, que todos íbamos a empezar en igualdad de condiciones. Esto está sujeto a lo que diga Conmebol, doctor. Por supuesto, ¿no? Hay que ver. Ah, bueno, las cosas se complican, ¿no? No sé qué postura tomaremos y, bueno, habría que analizar nuevamente todo, ¿no? Han continuado surgiendo más audios, más elementos de prueba, decirles, ¿han mostrado algo de ustedes? Porque el ambiente está totalmente enrarecido, mucha desconfianza. No, por eso te digo, todo el mundo anda muy susceptible, ¿no? No hemos visto más audios, no hemos visto más cosas. Simplemente pues se habló de lo que ya sabemos, sobre Vaca 10, sobre Nacional Potosí, y pues que el que tenga que caer, pues tiene que caer, ¿no? Y que las investigaciones se hagan a fondo, y bueno, esperemos que se haga eso cierto y pues si los responsables caigan, ¿no? ¿Pidieron alguna sanción para Vaca 10 o solamente para su presidente? No se habló de las sanciones, simplemente la mayoría expuso que tiene que ser algo ejemplarizador para que pues se siente un precedente, ¿no? Con todos los dirigentes corruptos, jugadores y árbitros en este caso. Cancelar torneos nunca pasó y ya se vieron situaciones en otras partes del mundo donde continúa el torneo a pesar de que existían también estas acusaciones. Nosotros fuimos con esa postura y la mantuvimos hasta el fin, pero como te dije, simplemente dos equipos optamos por eso y la mayoría manda y pues bueno, estamos en esto, se canceló. Esperemos que empecemos, como dijo el presidente Costas, en igualdad de condiciones y bueno, a prepararse, ¿no? ¿Cuándo se vuelven a reunir? Ellos dijeron lo más antes posible, esperemos que sea la próxima semana, cosa que el campeonato pudiera estar arrancando a finales de septiembre. ¿Cómo la propuesta de Wilstermann de seguir con el campeonato en relación a estos actos o casos de corrupción? Como siempre planteamos, el campeonato que siga, pero que se hagan las investigaciones y pues que castiguen a los que realmente tienen que castigar. No por culpa de unos vamos a pagar todos, ¿no? Yo creo que el campeonato podía haber continuado y pues castigar realmente a los culpables, ¿no? Existe una propuesta de dos series, una de 8 equipos y otra de 9 equipos. ¿Cómo están viendo ustedes ese tema? No tengo la más mínima idea. No sé, recién me estoy enterando ahorita. Fueron cesados los miembros de la comisión arbitral. ¿Qué opinas sobre esto? No, yo creo que era pertinente el cese de sus funciones. Ahora hay que ver cómo se va a manejar eso también, ¿no? Porque no es simplemente las cabezas, ¿no? Por eso te digo, hay que hacer una investigación a fondo y pues hay que buscar realmente a los culpables, porque si no todo el mundo va a tener susceptibilidad en esto. O sea, sería en vano haber cancelado este campeonato si vamos a seguir con los mismos arbitrajes y todo, ¿no? Con los mismos árbitros. ¿El presidente se presentó? ¿Pruebas de los 17 clubes en la reunión de hoy para tomar esta decisión? ¿Pruebas de qué?
No, pruebas no hay, o sea, las pruebas son las que todo el mundo sabe, ¿no? Los audios que han filtrado, todas las acusaciones contra el dirigente Vaca 10, contra los de Nacional Potosí, pero más pruebas de esas no se han mostrado, no nos han dado. Simplemente se hizo la votación y todos decidieron por unanimidad la cancelación del campeonato. Existe mucha incertidumbre de cómo iniciarán este segundo torneo porque estarían válidas las sanciones de los jugadores, las amarillas, se abriría un nuevo periodo de inscripciones. ¿Cómo sería esto? La verdad no sé, eso se va a definir en la próxima reunión y ahí se va a definir cómo será el campeonato, cómo se empieza y todo lo demás, ¿no? Con jugadores, con su cuerpo técnico, ¿cómo están? Porque en los jugadores también hay ese manto de duda, peor con los audios de anoche, ¿no? No, por eso te digo, es un clima de susceptibilidad total y pues no es un ambiente de los mejores, pero bueno, ya están así las cosas, se canceló, hay que seguir adelante, tenemos que seguir participando en el campeonato, pues, y bueno, veremos cómo lo hacemos, esperemos que sea de la mejor manera, ¿no? ¿Implicaría jugar hasta fines de diciembre? Aproximadamente, sí, inclusive 24 y 31 de diciembre, ¿no? Más allá de eso no se puede jugar, ¿no? Porque ya no habría contratos de los jugadores. Entonces tiene que terminar. Por eso te digo, es Stronger y nosotros quisimos que el campeonato continuara y no estábamos de acuerdo, pero nosotros acatamos lo que dice la mayoría, ¿no? Ahora, en lo personal, ¿con qué sensación ya vuelve desde Santa Cruz, Omar? La verdad, yo hubiera querido otra cosa, pero pues te vuelvo a repetir, la mayoría manda y pues hay que acatar lo que ellos dicen. Y pues en la próxima reunión ya veremos más a fondo cómo va a ser el campeonato, ¿no? No molesto, pero la verdad no estoy conforme con lo que ha sucedido, ¿no?